Hola, soy María de los Ángeles Silvina Manzano Añorbe, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero. Me da mucho gusto participar en este homenaje internacional a grandes creadoras que convocan al 14º Encuentro Internacional de Lengua y Literatura, la poesía latinoamericana en la voz de las mujeres, Chiapas 2021. Voy a participar con una ponencia que he titulado Migraciones, el largo camino de Gloria Gervitz. Sin duda alguna, Gloria Gervitz, Ciudad de México, 1943, es una poeta singular y no solo porque ha escrito durante más de 40 años un solo poemario de largo aliento, Migraciones. En él podemos observar resonancias de la tradición cabalística, el yiddish, además de referencias autobiográficas que abordan el exilio, la memoria y los sueños. La propia autora afirma que este poemario es un libro de resistencia que le ha llevado 44 años escribirlo y reescribirlo. La versión más reciente se publica en 2017 en la editorial Mangos de Hacha, Secretaría de Cultura. En 1979 publica por primera vez Chajarit. En 1986, Fragmento de Ventana. En 1987, Yiscor. Y en 1991, Migraciones. El proceso ha sido largo, de descubrimientos y autodescubrimientos. El poemario se ha ido transformando a lo largo de los años. Cada una de sus partes recoge elementos de su escritura anterior y se va enriqueciendo, va migrando. Y como lo apunta Blanca Alberta Rodríguez, cito, puede considerarse un único y extenso poema que se despliega más en el espacio que en el tiempo, pues cada reedición del conjunto es una versión corregida y aumentada. La corrección consiste principalmente en eliminar o desplazar una línea o grupo de líneas poéticas de una sección a otra. El efecto que resulta de esta migración interna es el de plegar, replegar y desplegar continuo del texto, permitiendo así que el poema sea recorrido como una superficie. Termino cita. Por su parte, Julieta Gamboa registra un dato muy interesante y peculiar que se observa en la última versión de Migraciones. Cito, han sido borrados los títulos que lo dividían en fragmentos y epígrafes. Los signos de puntuación se han reducido al mínimo. Quedan solo los interrogativos. Y se han suprimido las mayúsculas. Estos elementos que actúan como mecanismos de anclaje, sujeción o ligadura, como marcas textuales jerárquicas, desaparecen y el poema queda como una superficie fluida, abierta, en la que el fragmento se extiende en el todo, sin cortes impuestos. Termino cita. Nosotros, en esta ocasión, vamos a revisar la versión de Migraciones 2013 del Fondo de Cultura Económica, que contiene 7 partes. Chajarit, que es la oración de la mañana, Yiscor, de raíz hebrea, que significa recuerdo, y es la oración que se reza para los seres queridos 4 veces al año. Leteo, del griego, que significa olvido, río del inframundo, cuyas aguas otorgan el olvido. Pitia, del griego, que significa sacerdotisa, la hechicera, la vidente. Equinoccio, que marca el inicio de la primavera y el otoño, y treno, del griego, que significa lamento. Este último es un canto fúnebre que se canta por alguna calamidad o desgracia. Todos estos poemas fueron escritos en diferentes momentos, pero integrados en un solo poemario. En este ensayo hablaremos brevemente sobre el desdoblamiento del sujeto poético, el tono autorreflexivo y otros recursos literarios utilizados por la autora para la construcción de este portentoso poema. Se recurre a diferentes formas para enunciar el poema, como el desdoblamiento de la voz de la abuela. Veamos un fragmento de Chajarit. Cito, respiración de rosa amarilla. Y mi abuela dijo a la salida del cine, sueña, que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. Pero también aparecen otras voces, como la de la madre, que evocan a la memoria y el recuerdo. Cito, nos fuimos a Canadá porque nos dijeron que era muy frío. Salimos en tren, el barco lo tomamos en Ámsterdam. Nunca más me embarcaré en aquel mar tan soñado. Desembarcamos un mediodía en el puerto de Veracruz. Traíamos abrigos gruesos de piel.
En La Habana comí mango por primera vez. ¿A quién contarle todo esto? En Leteo, que es la tercera parte de este poemario, encontramos evocaciones de los sueños, cito, y las ramas reverdecieron durante la noche. Entonces tuve el sueño o la visitación del sueño. Como el viajero antes de llegar, me siento agitada. Quiero entender o despertar. El agua se centellea como una cuchilla. Era el Eteo. Los monólogos reflexivos son abundantes en este poemario. Los recursos visuales utilizados por la autora se ven manifestados a lo largo del poemario. La utilización de la grafía, los espacios en blanco, pero también es interesante observar la utilización de las voces enunciadoras que van hilando el discurso poético a través de estas voces femeninas como la abuela, la madre, la nana. El discurso va fluyendo y de repente destellos autobiográficos de su niñez y la memoria revivida a través de viejas fotografías que registran las migraciones de sus ancestros a México. El monólogo se vuelve un instrumento necesario para el autoconocimiento, el dolor desplegado en una gran plegaria. Finalizo con las palabras de la autora cuando nos habla sobre su proceso creativo. Nunca tuve un plan en el poema, nos dice. El poema me impuso su tiempo y su estructura, y la poesía es siempre una ofrenda. La poesía ha sido el puente que he tenido de mí a mí misma, de esta yo a la otra que lo sabe lo que no sé, y me dice y se dice, y me sorprende siempre, y me acoge en ese regazo de mí, y me va diciendo, y yo voy reconociéndome lo que dice. El poema es y ha sido el largo camino hacia mí. Muchas gracias.